Yo la verdad creo que esta constitución, y la voy a defender sobre todo en su parte dogmática, porque creo que es la mejor, por lo menos de América, la mejor. La parte dogmática de la constitución tiene dos. La mejor de América, y lo digo con total claridad. Mira, las constituciones tienen dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática recoge los derechos sobre los que se construye un Estado. Pero simplifiquémosla. En fácil. Marco teórico. En fácil. Los derechos. Ya. En el Perú, los derechos reconocidos en el artículo 2 son 20 incisos de todo lo que puedes imaginar: vida, libertad, integridad. Hay un artículo tercero que dice: los que no están acá, también. En la medida en que sean compatibles con la dignidad de la persona humana. O sea, es una constitución abierta. Totalmente. Y tienes una cuarta disposición final y transitoria que te dice que el contenido de esos derechos, educación, salud, vida, libertad, integridad, se interpreta de conformidad con la Declaración Universal y con los tratados de derechos humanos que el Perú ha ratificado. Y amplió el TC señalando que también con las sentencias que de estos tratados se derivan. O sea, tenemos la máxima protección. Por